Expande tu ego en Lucifer. Saludos cordiales, ciudadanos del mundo. Soy Leonardo en mi canal El Teísta Esotérico 1001, donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. Ante todo, para que se entienda bien lo que voy a decir, un breve resumen de mi cosmovisión personal. Lucifer trae luz en medio de la oscuridad. Un mantra de síntesis. Om. Nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Otro mantra de síntesis. Om. Yo soy la conciencia cósmica que vive en mí. Un mantra de desarrollo. Om. Veneración al Dios Altísimo, a la energía universal y al Señor Lucifer. Consejos morales. 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Haz lo que puedas y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida. Haz lo que quieras y a nadie dañes. Empezamos. En el camino de la espiritualidad hay muchos caminos. Es decir, la espiritualidad no es una sola. Hay una espiritualidad distinta para cada persona. Hay muchos caminos que llevan a la cima de una montaña y no solo un camino. Algunos siguen el camino de Buda, otros siguen el camino de Jesucristo, otros siguen el camino de Krishna, otros siguen el camino de Lord Saint Germain, otros siguen el camino de los dioses paganos y otros siguen su propio camino. Por ejemplo, yo sigo mi propio camino. Una cosa que he aprendido en el sendero de la espiritualidad es que no debemos destruir nuestro yo. Si Dios nos dio un yo, es para enriquecerlo con amor y con sabiduría, no para destruirlo. Pero Leonardo, hay maestros espirituales que hablan de la destrucción del ego. Bueno, en mi opinión están equivocados. El ego no debe ser destruido. El yo, debe ser engrandecido y expandido y enriquecido con amor y con sabiduría. No debemos destruir nuestro yo, debemos elevar nuestro yo con amor y con sabiduría. Hay cosas que nos pueden limitar, por ejemplo, el miedo, cuando el miedo es una fuerza terrible que nos impide mejorar en la vida, que nos impide hacer cambios para mejorar en la vida. Bueno, el miedo, ese miedo que es perjudicial para nosotros, sí debe ser destruido. Primero debe ser identificado si es un miedo correcto o incorrecto, porque el miedo no es tonto. Si tenemos miedo a algo, es porque nos puede generar un mal. Tenemos que pensar bien las cosas, minimizar los riesgos y maximizar nuestras fuerzas y nuestras virtudes. Ahora, si hablamos de que una persona se cree más de lo que realmente es, o se pone soberbia y empieza a maltratar a los demás, bueno, a eso sí hay que renunciar. Pero eso no es ego, eso es soberbia, creerse más de lo que uno es. Eso lleva al colapso, porque la realidad te va a demostrar que no sos tanto como te crees. Tarde o temprano vas a chocar contra la pared. La soberbia sí es algo a lo que debemos renunciar, pero no debemos renunciar al orgullo. Yo soy un alma espiritual en evolución, en unión eterna con Dios y al servicio eterno de Dios. Puedo estar orgulloso de eso, porque he logrado esa conciencia. Ahora, si me creo que porque estoy en unión con Dios tengo superpoderes, ahí está el error. Eso es soberbia. Creerse más de lo que uno realmente es. Yo no tengo poderes. Yo no puedo hacer nada de mi propio ser. Es el Padre en mí el que hace las obras cuando Él quiere. No puedo vivir de milagros. Tengo que vivir de mi trabajo. Entonces, ahí está. A eso sí hay que renunciar. A la soberbia. A creerse más de lo que uno es. Pero hay que renunciar al orgullo. Hay que fortalecer el orgullo. Amándose a uno mismo y conociéndose a uno mismo, con sus virtudes, con sus defectos, con sus alcances y con sus limitaciones. No hay que renunciar al ego, no hay que destruir al ego. Hay que disfrutar
de la vida. Hay que conocerse a uno mismo con sus limitaciones y con sus alcances y con sus limitaciones. Y hay que estar orgullosos del avance que logremos. Sin soberbia, pero sí con orgullo. Yo no quiero destruir mi yo. Yo no quiero tirarme a los pies de alguien que piense por mí. Yo quiero pensar por mí mismo. Quiero la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esa libertad se logra pensando por uno mismo y siendo libre para siempre. Ese es el camino. No la humillación, sino que la humildad. Entender las propias limitaciones. No la soberbia, creerme más de lo que soy, sino que valorar lo que tengo con orgullo. Es un equilibrio entre humildad y orgullo, sin caer ni en humillación ni en soberbia, sin irse a los extremos. No es destruir el yo, es enriquecer al yo con amor hacia uno mismo y con conocimiento de uno mismo, con amor y con sabiduría. Esa es mi conclusión. Entonces, ¿por qué los maestros hablaron de anular el yo o de destruir el ego? No sé, habría que preguntarles a ellos. Para mí esta es una enseñanza errada, equivocada. Quizás los maestros quisieron decir que había que renunciar a la soberbia. Pero las enseñanzas de los maestros han sido manipuladas para humillar a los creyentes y ponerlos debajo de una autoridad, sea un gurú, un sacerdote o un sistema eclesiástico. Y ahí está el error. Además, las religiones no quieren gente pensante porque son difíciles de dominar. Quieren que la gente que es muy mística se dedique a solamente el misticismo y de hecho si se mueren, que se mueran lo antes posible. O sea, es todo un sistema de manipulación, tanto el de las religiones orientales como el de las religiones occidentales. A eso hay que renunciar, en mi opinión. Los que sean felices en esas religiones, que sigan esas religiones. Pero para mí eso es errado. No tenemos que humillarnos, no tenemos que ser soberbios tampoco. Tenemos que mantener un equilibrio entre el orgullo y la humildad. Orgullo para lo que logremos y humildad para reconocer nuestras limitaciones. Conocernos a nosotros mismos es sabiduría y amarnos a nosotros mismos es crecer espiritualmente. Ese es el camino. Bueno, creo que el mensaje ha sido más que claro y creo que le puede ser útil a muchos buscadores espirituales. Bueno, si quieren ver más videos como este, vean más videos de mi canal y suscríbanse a mi canal, El Teísta Esotérico 1001. Vamos cortando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme y un saludo cordial para todos. Paz a todos los seres.